Muy buenas a todos. Este video lo habíamos hecho para iPhone, no para Android específicamente, pero sí para todos los teléfonos, pero vamos a hacerlo para Android. A ver, ¿por qué demonios se me gasta la batería tan rápido? Se drena la batería. Bueno, querido amigo, pueden ser muchísimas las causas de la batería. Vamos a ir tocando varios temas en estas 5 horas de video, que no, menos horas. Bueno, me está dando justo la cara, parece que me están interrogando. Ahí está, me están pidiendo documentos. En fin, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Son muchas las causas de por qué te drena la batería. Algunas son estupideces y otras son cosas serias. A ver, una de las cosas complicadas es cuánto tiempo tiene tu celular, cuánto tiene tiempo tu dispositivo, puede ser una tablet, puede ser un smartphone, lo que sea. ¿Cuánto tiene tu dispositivo? ¿Una computadora? ¿Cuánto tiempo? La vida útil normal son 2 años, 2 años y medio, 3 con furia extrema, agarrándose las mechas, más o menos. Y va por un tema de los ciclos que tiene. Estas baterías, nosotros en este caso tenemos un Lumia, un Moto G, no, Motorola One Fusion, nuevo 0KM. Bueno, tal vez en iOS tenés una ventaja que te dice el estado de la batería. Hay aplicaciones que hacen lo mismo en Android. No tenés algo específico que te vas diciendo, tal es la batería, tenés tanto ciclo que te lo... Pero fíjate cuánto tiempo tiene la batería y cuánto tarda en cargar. Si vos ves que tarda mucho en cargar y se descarga muy rápido, es problema de batería. Y tenés cuidado porque puede ser que se empiece a inflar y hace tipo una implosión y se empieza a quemar por fuera. Por eso no es aconsejable jugar cuando estás cargando, no dejarlo en la cama, los teléfonos cuando estás durmiendo, por un tema de que hay componentes eléctricos. Esto puede ser uno de los problemas que tengas con la batería, el tiempo. Hay una obsolescencia, un uso y un desgaste. Bueno, son de 2 años a 3 con furia. Y con 3, a ver, acá cuando nosotros siempre decimos, ¿cómo cargar la batería? Cargar siempre, no dejarla pasar del 20, no dejarlo pasar del 20 como mínimo, y no superar los 80 o los 90 con furia. ¿Por qué? ¿Qué logras con esto? A ver, el teléfono obviamente, a tener menos carga, va a durar un poco menos en el uso diario. Pero a la larga, en la vida útil de la batería, no en la duración diaria, sino en la vida útil, va a durar aproximadamente 6 a casi, digamos, 8 o 9 meses más la vida útil de la batería. Si te va a durar 2 años, puede ser que tires 2 años y medio. Si dura 2 años y medio, llegas a 3. Con esta simple estupidez. Otra de las cosas que tenés que ver cuando tenés problemas de batería son las redes. Tanto, en este caso no tengo SIM. La red Wi-Fi. En este caso, el Motorola One Fusion tiene la 2.4. Yo estoy muy cerca. Miren que la señal está fuerte, completa, sin problema. Si tuviera una tarjeta de una SIM, las dos compañías que yo uso y que probé, Movistar, no la he probado, pero en Argentina, personal y Claro, las uso normalmente. En este caso no lo tengo. Lo tengo en el teléfono. En otro teléfono que estoy probando. Pero bueno, independientemente de eso, la señal que vos tengas, supongamos Claro, en esta habitación donde yo estoy, tengo muy poca señal. Le cuesta muchísimo navegar y se va bajando de 4G a 3G Plus, 3G, y he llegado hasta casi 2G. GSM. O sea, ¿qué significa esto? Va a intensificar la señal, va a buscar con mucha más fuerza y el desgaste de batería va a ser mayor. Lo mismo pasa si tenés una red Wi-Fi, sea 2.4, 5 o si por casualidad tenés, que por lo menos en Argentina no hay, que yo sepa, un router Wi-Fi 6. Puede haber en alguna industria, en alguna empresa sí, pero en hogareño no. Pero bueno, independientemente de esto, fíjate que las dos, tanto el dato como el Wi-Fi, tengan buena señal.
Porque si el wifi está a una línea o muy, 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 muy bajo, eso va a tratar, siempre va a mandar señal, 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 señal. Y eso va a desgastar completamente la batería. Yo lo veo mucho cuando estoy, cuando vas, yo qué sé, a la oficina, o vas, fíjate cuando vas a la oficina, o al estudio, o en tu trabajo, y compararlo con tu casa. Si en tu casa tiene buena señal de datos y wifi, fíjate cuánto te dura el fin de semana, cuando no vas a trabajar. Y probarlo con un lugar donde vos vayas, estés mucho tiempo, y hay gente que me dice, che, pero lo llevo al laburo y en el laburo me dura, no sé, la mitad. ¿Por qué es? Porque busca constantemente y esa búsqueda, esa fuerza que tiene que dar energía a las antenas, va en detrimento de la batería. En este caso tenés 5.000 mAh de batería, pero igual se gasta. O sea, en vez del teléfono de estar durándote 11 horas de pantalla, solamente por estar buscando señal permanentemente, aunque esté en stand-by, te va a durar 9, 8, dependiendo de lo que tengas que buscar y el tiempo que vos estés afuera. Y no es problema de la batería. Otro de los problemas comunes que tenés con la batería es alguna aplicación que haya metido. Le haya bajado de la Play Store, te haya bajado la APK, que yo no lo recomiendo, o te haya metido en algún store, suponete el de Samsung, Altoide, no son recomendados, pero si vos lo haces es tu problema. Fíjate que cuando hay un uso, fíjate en las configuraciones, que es en configuraciones vas a tener, vamos a buscar acá, en lo que es configuraciones, te vas a batería, creo, si no me equivoco, detalle de uso, y ahí te va a tirar las aplicaciones que más estás usando, que es Tindle, no sé qué es eso. Bueno, no pasa nada, le voy a decir a mi señora que no es nada, que es un virus y esto. Sí. Eso también drena muchísimo. Si está constantemente pidiendo datos y haciendo esto, y además a esto le agregamos lo que dijimos anteriormente, que el dato no da, oh, la batería caput. Otro problema normal, pero que ahí vos no podés hacer muchas cosas, es que después de una actualización, por eso siempre decimos, ¿actualizar cuándo? Un día después. Deja, yo tengo que actualizar por el canal. Si hay fallas, si pasa algo, en el canal yo tengo que actualizar lo más rápido posible y mostrar las mejoras. Y hay más de una vez he tenido muchísimos problemas para restaurar algún teléfono. Me ha pasado con el J7, con el J7 Neo. Lo he actualizado, lo he... y me lo briqueó. No hubo forma, ni con ninguna aplicación. Por eso decimos, esperá un día o dos, para meter una actualización. Si mirás en los foros, después de los grupos, o en grupos de Facebook, o en donde demonios sea, que ves que no hay problema, ahí sí actualizar. Pero puede ser que después de una actualización veas que la batería se drena. Por lo general esto se arregla al mes siguiente o a los 2 meses cuando sacan las actualizaciones, depende de cada empresa. Si vos tenés Android One, que ya casi no queda el teléfono con Android One, creo que Nokia y algún otro más por ahí, que es una pena, porque es un muy buen sistema operativo, pero todos quieren poner su capa de personalización. Bueno. Ya te digo, hay veces, yo que sé, este se actualiza cada 2 meses. Por lo general, cada 2 meses o por una vez por mes, este Motorola. El Redmi, más o menos lo mismo, ha llegado cada 3 meses. Y vas a tener que estar el tiempo con eso. Si no, la otra que te queda, pero más complicado, ahí ya tenés que boletear todo, volver a la ROM original. No te lo aconsejo. Si tenés conocimiento, sí, hacelo. Pero si no tenés conocimiento, tenés que liberar, hacer un montón de cosas. Que si llegás a fallar, briqueás el celular. Lo de briquear, o sea, lo transformás en un ladrillo, o sea, en pisapapeles más. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta, que no mucho se le da importancia a la batería, cuando vos haces las cargas de batería, es con qué elementos carga la batería. Pues tenés un teléfono de gama media, media alta o gama alta, que te sale unos cuantos mangos y terminás cargando con un cargador que compraste la Salada, Salada Beach, cualquier lado, cualquier genérico, cualquier marca Kim Jong-un, y mirá, no es aconsejable, por más que te cargue rápido, por más que te cargue, por ahí te está entregando un amperaje que no corresponde, un voltaje, algo que está mal en el... Yo no soy electricista, pero usás cosas originales. Este es Motorola.
Y si yo no tengo el cosito de Motorola, y trato de usar uno de Samsung. No importa. Hay un video de eso que se explica el tema del si le cargo con uno de más o cargo con uno de menos, qué pasa, qué no pasa. Veo el video y no me hinché loco. Pero bueno, eso es lo que tiene que tener en cuenta vos al momento de por qué se me drena la batería. Fíjate el tema de si el brillo, el NFC, si no lo vas a usar, no lo uso. Pero igual con estos teléfonos que tienen 5000 mAh, todo, la verdad, tener activado o no activado el Bluetooth no varía mucho. Más el Bluetooth 5, ¿cuánto puede ganar? Un par de minutos más, no varía demasiado. Antes sí, con teléfonos con generaciones de Bluetooth anteriores, sí, pero si ya tu teléfono tiene una generación 5, 5.1 de Bluetooth, no pasa nada, la verdad, no pasa nada. Pero bueno, estos son los problemas principales que podés llegar a tener. Que por qué se drena la batería en un teléfono Android. Siempre teniendo en cuenta el tiempo que tiene la batería. Ahora, vos me decís, mirá, lo compré, lo puse a cargar, y yo veo que los reviews dicen que dura 10 horas, y a mí me dura 8. ¿Cuántas veces lo cargaste? Una, no sirve. Dos, no sirve. Tiene que pasar casi 10 días para que la batería se estabilice. Y la batería no tiene memoria como antes. O sea, vos cargabas y hasta donde cargabas quedaba. No, siempre maneja entre el 80, 90 y el 20. Nada más. No la hagas agotar. Hay un video, si puedo te lo dejo, en donde mostramos cuando pasa que se agota una batería. Lo que cuesta levantar un teléfono cuando la batería ya agotó en cero. Así que no te lo recomiendo. Así que bueno. Nada, por acá. Acá termino el video. Se hizo 11 minutos, pero bueno. Espero que sirva. Espero que sirva. Estamos buscando gente para bandageek.com, editores, quien quieran escribir, deporte, tecnología, series, películas, libros, lo que vos quieras. Manda un mail a Damián Geticorna, que está en la descripción, y bandageek@gmail.com. Manden ahí con una prueba. Si gusta y está bueno, nos contactamos y te empezamos a subir notas. Lo que vas a ganar, experiencia, solamente. Pero bueno, practicás, vas a aprender a usar WordPress, redes sociales, SEO y un montón de cosas más. Así que bueno, nada, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita, ya dije tres. Compartí y la campanita dale bajo tu responsabilidad, porque subo un video casi todos los días, así que a hacerse cargo, no me hinchen los cocos. Y ya hicimos compartir, así que ya está, ni para acá, ni para acá. Abajo en la descripción tenés bandageek.com, tu sitio de tecnología amigo, y además dos grupos de Telegram. Uno de difusión. Se suben noticias varias de tecnología, sea de bandos de otros lugares, no importa, pero para mantenerte informado en Telegram. Y además otro de chat que está muy copado, más de 650 personas, en donde ya hablamos de ROM, tema de esto de batería, iOS, Windows, Linux, de lo que podamos hablar y nos podamos ayudar entre nosotros. Ahí vamos a estar. Así que bueno, nada, lo dejo por acá. Larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.